Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Muy bien, entonces continuamos con nuestro avance. Y hoy vamos a ver otro tema vinculado con la presión arterial. Ayer hemos visto los controles rápidos que ejerce el sistema nervioso autónomo, en especial el sistema nervioso simpático, sobre la presión arterial, tanto en reposo como en el ejercicio, y varios mecanismos de retroalimentación que tiene nuestro organismo para mantener la presión arterial en condiciones normales de funcionamiento, ¿no? A pesar de cambios que hay en las distintas actividades de la vida cotidiana. Bien, ahora vamos a ver la capacidad que tiene nuestro organismo para regular a largo plazo la presión arterial. Esta es una función especialmente realizada por el riñón. Por eso el título de este tema es la función dominante del riñón en la regulación a largo plazo de la presión arterial. Y también cómo este mecanismo de regulación a largo plazo puede fallar y desarrollarse con lo que conocemos como la hipertensión arterial. La hipertensión ya es una patología, una enfermedad que se produce debido a fallas en estos mecanismos de regulación a largo plazo en la presión arterial. Y finalmente vamos a tocar el sistema integrado del control de la presión arterial, ¿no? Tanto el simpático y el riñón y otros mecanismos de retroalimentación negativa que intervienen en forma conjunta para mantener la presión arterial dentro de valores normales, de tal suerte que se puedan realizar todas las funciones celulares en los distintos tejidos, tanto en reposo como en el ejercicio. Bien, entonces hablaremos de el sistema de líquidos renal corporal para el control de la presión arterial. Bien, cuando el organismo contiene demasiado líquido extracelular, aumentan el volumen de sangre y la presión arterial. Esto se debe a que el líquido extracelular, como ustedes saben, comprende tanto la sangre como el líquido intersticial. Y si aumenta demasiado el líquido extracelular, desde luego que va a aumentar el volumen sanguíneo, porque va a aumentar la cantidad de sangre. Y si aumenta el volumen de sangre, ya sabemos por la ley de Ohm que si aumenta el volumen, aumenta la presión. Presión y volumen son directamente proporcionales. Ahora, este aumento de la presión y del volumen en los vasos sanguíneos tiene un efecto directo sobre los riñones y los riñones excretan el exceso de líquido extracelular inmediatamente y la presión vuelve a la normalidad. Fíjense, nosotros tenemos 5 litros de sangre que circula en nuestro organismo. En este momento, jóvenes y adultos, esa es la cantidad de sangre que circula. Cualquiera de ustedes puede agarrar una botella de agua de 1 litro con agua y tomársela en 5 minutos. ¿Qué va a pasar con esa agua? Va a entrar directamente hacia el intestino. Del intestino el agua se va a absorber ¿hacia dónde? Hacia el líquido intersticial y de ahí a la sangre, va a pasar a la sangre, a los capilares del intestino y luego a la circulación sistémica.
Entonces, a los 5 litros que normalmente están circulando en el organismo, se aumenta en cuestión de 5 o 10 minutos otro litro. Entonces tenemos 6 litros de sangre circulando, aumentado demasiado el volumen. ¿Y con esto qué va a aumentar? La presión. Si aumenta el volumen, reitero, volumen y presión son directamente proporcionales. Aumenta el volumen, aumenta la presión. Entonces, esta situación es controlada por los riñones. Los riñones tienen la capacidad de excretar el exceso de líquido extracelular y el exceso de líquido plasmático. Toda la sangre atraviesa por el riñón, por los dos riñones, se filtra en el glomérulo, pasa a los túbulos y en los túbulos se reabsorbe el líquido que es filtrado desde el capilar glomerular. Entonces, vean, en el glomérulo se filtra la sangre y pasa el líquido, el filtrado glomerular, hacia los túbulos. En los túbulos nuevamente es reabsorbido el líquido hacia el intersticio y después hacia la circulación. Pero el riñón tiene la capacidad de determinar cuánto de líquido va a reabsorber y cuánto de líquido va a eliminar a través de la orina. Entonces, así, en la misma proporción que en 5 o 10 minutos se ha incrementado la cantidad de sangre, el volumen sanguíneo debido al agua que hemos tomado, de la misma manera, en los próximos minutos, el riñón va a empezar a eliminar ese exceso de agua. ¿Y qué es lo que sentimos? Ganas de orinar. Y orinamos más allá de lo normal, porque, fíjense, hemos tomado un exceso de líquido que inmediatamente es eliminado por el riñón. No inmediatamente, pero en los próximos minutos va a empezar a ser eliminado por el riñón. Con esto, el volumen sanguíneo se va a normalizar y si se normaliza el volumen sanguíneo, también se va a normalizar la presión. Entonces, este mecanismo de eliminación renal de agua es muy sensible a los cambios de presión. Si aumenta la presión arterial debido al volumen, inmediatamente aumenta la eliminación renal de agua. Lo mismo pasa con la sal. Nosotros tenemos la capacidad de consumir hoy día poca, hoy y mañana mucha sal, ¿no? Vean, hoy pueden consumir muy poca sal porque los alimentos que han consumido no tienen mayor contenido de sal. Mañana puede ser que van a una invitación, hay un asado, un churrasco muy salado, hay otras ensaladas, también saladas con mucha sal. Hay una diferencia entre la una comida de un día y la de otra en el contenido de sal. Sin embargo, el organismo, sea poca o mucha la sal que consumimos, igual se encarga de mantener de manera constante la concentración de sal en el líquido extracelular. Y cuando hablamos de la concentración de sal en el líquido extracelular, nos estamos refiriendo a la concentración principalmente del ion sodio, ¿no? Que es el ion que se ingiere junto con la sal, porque la sal no es nada más que cloruro de sodio. Entonces, tanto con el agua como con la sal, los riñones tienen la capacidad de eliminar en la misma medida que se produce la ingesta. Si ingerimos mayor cantidad de líquido, los riñones inmediatamente o en el transcurso de los próximos minutos empiezan a eliminar la cantidad de líquido excedente para regularizar la presión. Primero el volumen y después la presión. Lo mismo ocurre con la sal. Si consumimos mucha sal, también los riñones detectan un aumento de la osmolaridad, es decir, un aumento de la concentración de sal en la sangre y al ser
al pasar esta sal a los túbulos renales, cuando se produce el filtrado glomerular, desde los túbulos solamente se reabsorbe la cantidad necesaria de sal para mantener la osmolaridad del líquido extracelular. El exceso de sal se elimina con la orina. Bien, entonces, a este mecanismo, entonces, se conoce como el sistema de líquidos renal corporal para el control de la presión arterial. Bien, ahora, bueno, el aumento de la presión arterial de solo unos milímetros de mercurio, unos cuantos milímetros de mercurio, puede aumentar al doble la eliminación renal de agua y la eliminación renal de sal. O sea, no necesitamos aumentar en gran medida la presión arterial para que los riñones ya empiecen a eliminar cantidades importantes de agua y de sal. Este sistema de líquidos renal corporal, entonces, se constituye en la base para el control de la presión arterial a largo plazo. ¿Vean? Por ejemplo, si tenemos una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, vamos a eliminar poco más de un volumen de orina, ¿no? En 24 horas. Pero fíjense, si aumenta un poquito la presión arterial, no estamos hablando de que haya un aumento de 160, solamente de 110 la media, fíjense cómo puede aumentar casi al doble la presión, la eliminación renal de agua. Este es este eje, el eje de las 10, nos muestra la eliminación renal de agua a través de la orina, ¿no? Entonces, con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, se elimina un volumen de orina, un poquito más. Basta que hayan pequeños aumentos en la presión arterial de unos cuantos milímetros de mercurio, ya si llegamos a 120 milímetros de mercurio, la presión arterial media ya va a ser más del doble la eliminación renal de orina. A esta curva que estamos viendo aquí, y grábensela bien, esta curva que nos muestra el volumen de orina, y además también esta misma curva nos muestra, esta misma línea nos muestra la ingesta de líquido. Pero en este momento, ¿ven? Esta curva está relacionando dos variables. Una, la eliminación renal de orina, ¿no? En volúmenes, y la presión arterial. A esta curva que se dibuja acá, esta roja, se la conoce como la curva de la función renal, ¿no? Cuanto mayor o más aumenta la presión arterial, mayor es la eliminación renal de orina. Ahora, si ustedes relacionan esta curva con la ingesta, entonces veremos también que si se ingiere, si en 110 milímetros, 100 milímetros de mercurio, tenemos un poco más de un volumen de eliminación de orina, si se ingiere una cantidad extra de agua, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar al líquido extracelular, a la sangre, va a aumentar el volumen de la sangre, va a aumentar la presión arterial y si aumenta la presión arterial, aumenta la eliminación renal de orina. Bien. A esta capacidad, entonces, que tiene el riñón de eliminar el agua en función de un aumento de la presión arterial, se llama diuresis por presión. Diuresis quiere decir eliminación renal de agua. Y la diuresis se produce a través de la orina. Aumenta la eliminación de orina. Entonces, si aumenta la presión arterial, aumenta la eliminación de orina. Pero también lo mismo ocurre
con el aumento de la eliminación de sodio. Si consumimos mayor cantidad de sodio, de sal, ¿no?, como cloruro de sodio en la comida, inmediatamente se va a producir un incremento de la eliminación renal de sodio. A ese fenómeno se lo conoce como natriuresis por presión. Natri viene del griego natrium, que significa sodio, ¿no? Entonces, natriuresis es la eliminación renal de sodio debido a un incremento de la presión arterial. Entonces, los riñones tienen una gran capacidad para eliminar el volumen de líquido del organismo en respuesta a una presión arterial alta. Esto va a traer como consecuencia normalizar la presión ante el aumento del volumen de sangre y el aumento de la presión arterial. Ahora, vean, podemos cuantificar la diuresis por presión como una base para el control de la presión arterial. Nuevamente aquí tenemos la curva de la función renal, ¿verdad?, con una presión arterial de 50 milímetros de mercurio, y esto es hipotensión, recuerden, ya por debajo de 50 milímetros de mercurio, ya tal como vimos ayer, y entramos en una zona de riesgo, el organismo ya entra en una zona de riesgo, donde disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen de sangre que llega hacia los capilares y desde luego disminuye el oxígeno y disminuye los nutrientes de una forma ya dramática, de tal suerte que las células en los tejidos empiezan a sufrir. Entonces, cuando hay una presión de 50 milímetros de mercurio, por decir, cae la presión arterial por alguna causa, de 100 milímetros de mercurio a 50 milímetros de mercurio, fíjense, la eliminación renal de orina es cero. El individuo deja de orinar, ya no produce orina. ¿Sí? Hay una total falta de eliminación de orina. Con una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, la eliminación de orina es normal, ¿verdad? 1.4, 1.2 volúmenes. Si estos volúmenes los convertimos en litros, generalmente vamos a decir que una persona elimina entre 1.2 litros de orina por día. Ahora, si la presión sube a 200 milímetros de mercurio, entonces la eliminación renal de orina aumentará enormemente, entre 6 a 8 veces más de lo normal, de lo que tiene que ser normal. Esta curva de eliminación de la orina, curva de la función renal, nos muestra con claridad este aspecto. Entonces, grábense bien esta curva de la función renal. Ahora, fíjense, ¿qué ocurre cuando aumenta el gasto cardíaco? Va a aumentar de la diuresis y de la presión arterial. Si observamos estas tres curvas que tenemos acá, una es la del gasto cardíaco, otra es de la diuresis, es decir, de la eliminación renal de orina, y otra es la curva de la presión arterial. Estas tres curvas muestran un comportamiento primero normal, ¿verdad?, una línea normal, pero en un punto aumenta, ¿no? Aquí aumenta el gasto cardíaco. Aquí aumenta la eliminación renal de orina y aquí aumenta la presión arterial. ¿A qué se debe esto? ¿A qué aumenta el volumen de la sangre? Este experimento en perros se ha hecho inyectando a través de una venoclisis a líquido en el,
en el sistema circulatorio de un perro y se han bloqueado además los mecanismos nerviosos de control de la presión arterial. Es decir, que no haya la respuesta del sistema simpático para el control de la presión arterial. Todos los mecanismos que hemos visto ayer. Solamente aquí, en este experimento, se observa la función del riñón para controlar la presión arterial. Vean, si se inyecta entonces una cantidad de sangre o de líquido adicional en el sistema circulatorio del perro, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué va a aumentar el gasto cardíaco? Porque va a aumentar el volumen sanguíneo, porque estamos inyectando líquido al sistema circulatorio del perro. Entonces, aumenta el volumen, aumenta el gasto, aumenta la diuresis, aumenta la presión arterial. Todas estas tres variables están íntimamente relacionadas. Vean, las tres aumentan de la misma manera, tienen un incremento, ¿no? El gasto cardíaco en el perro va a aumentar de alrededor de 1.500 mililitros hasta 3.500 mililitros, un aumento grande del volumen sanguíneo. También aumenta la eliminación renal de orina, fíjense, desde unos 300 mililitros hasta más de 2.000 mililitros. Y también va a aumentar la presión arterial desde unos 90 mililitros hasta, perdón, 90 milímetros de mercurio hasta más de 175 milímetros de mercurio. Ahora, fíjense cómo todos estos aumentos siguen a un descenso inmediato y que poco a poco terminan en la regularización, volviendo a la normalidad después de unas cuantas horas. Si ustedes ven aquí el eje de las X, nos está mostrando el tiempo primero, ¿no? En minutos, ¿no? Fíjense cómo, estando el gasto cardíaco, la eliminación de orina y la presión arterial normales, en este punto se infusiona el líquido al sistema circulatorio del perro, las tres variables aumentan en la, juntas, ¿no? Y luego, de unos minutos hasta 120 minutos, después de una hora o más, tanto el gasto cardíaco como la eliminación de orina, como la presión arterial, vuelven a su normalidad. Esto se debe a que el riñón, entonces, controla estas variables gracias a la eliminación renal de orina. Porque si el riñón fuera incapaz de eliminar en la misma medida que ha aumentado el volumen sanguíneo, el líquido excedente, estas variables se mantendrían altas, ¿no? Tanto la presión como el gasto cardíaco. Pero como el riñón inmediatamente, ¿vean? Ni bien aumenta el volumen y la presión, el riñón empieza a eliminar orina hasta llegar nuevamente a la normalidad. Y junto con esa normalidad de la eliminación renal de orina, vuelven también a su normalidad estas otras dos variables. Bien, ahora, hay lo que se conoce como el principio de la ganancia infinita por retroalimentación para el control de la presión arterial. Si ustedes observan esta curva de la función renal, aquí es la misma curva que hemos visto hace un momento, donde el eje de las X nos muestra la presión arterial y el eje de las Y es la eliminación del líquido a través de la orina, pero también incluye la ingesta de líquido. Aquí la ingesta y la eliminación de líquido es el eje de las Y. Ahora, hemos visto que para
mantener una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, el riñón tiene que eliminar una cantidad de un volumen o 1.4 volúmenes de líquido a través de la orina. Esto es también cuando la ingesta de líquidos está directamente relacionada con la eliminación de líquidos, ¿no? Desde luego, estas variables pueden cambiar si ingerimos más líquido o si se pierden líquidos por otras vías también, como el sudor o la vía digestiva. Pero estamos pensando en que este es un organismo que no está influenciado por un día de calor o de alto ejercicio y que ha perdido líquido por a través del sudor, sino simplemente pierde las cantidades normales, tanto por el sudor, por la orina, por la perspiración, por las heces fecales, ¿no? Y si se trata de un modelo, entonces diríamos que son 1.4 volúmenes de orina. Ahora, si ustedes observan, si aumenta la ingesta de líquidos, esta línea nos está mostrando la ingesta y la eliminación también de líquido. Si aumenta la ingesta de líquidos, es decir, si en vez sobre una ingesta normal de junto con los alimentos y el agua que consumimos normalmente, tomamos un agua adicional, entonces vean, va a aumentar la ingesta, esta línea se va a mover hacia arriba. Fíjense, se mueve la ingesta hacia arriba. ¿Y qué ocurre? También, así como la ingesta, la línea de la ingesta se mueve hacia arriba, también se mueve la misma línea que nos está marcando la eliminación del líquido. Si he ingerido un volumen entero, ¿no? Vean, se desplaza la curva hacia arriba, o la línea, no es una curva, la línea hacia arriba. Y también esta misma línea es la línea que nos está mostrando la eliminación del líquido, con lo que la presión arterial va a volver a 100 milímetros de mercurio, porque si yo consumo un volumen de agua y ese volumen de agua lo elimino por la orina, la presión va a volver a este punto, a 100 milímetros de mercurio. A este punto se lo conoce como el punto de equilibrio. Es el punto en el que la eliminación de agua y de sal es igual a la ingestión. Si yo consumo un litro de agua adicional, ¿ven? Voy a eliminar por la orina ese litro de agua adicional. Si yo consumo un gramo de sal adicional, voy a eliminar por la orina ese gramo de sal adicional. Entonces, ¿ven? Si la presión aumenta hasta 150 milímetros de mercurio, hasta aquí, por decir, vamos a ver que el punto de equilibrio, primero, que hay la línea esta se desplaza hacia arriba, esta línea negra de aquí, que nos muestra la normalidad, se desplaza hacia arriba, ¿no? Y la presión aumenta por el incremento del líquido que toma. Y inmediatamente los riñones se encargan de eliminar y nuevamente vuelve al punto de equilibrio. Cada vez que aumenta la presión arterial, entonces, debido a un aumento del volumen, la eliminación de agua y de sal va a ser incluso hasta 3 veces superior a los incrementos de la presión arterial. Y este balance, ¿no?
va a mantenerse así hasta que la presión vuelva exactamente al punto de equilibrio. Lo contrario va a ocurrir, fíjense, si la presión cae por debajo del punto de equilibrio. ¿Qué ocurre si la presión cae a 70 milímetros de mercurio? Los riñones van a empezar a ahorrar agua, a reabsorber agua, y la orina va a disminuir cada vez. Entonces, si la presión baja más todavía, va a haber menos eliminación renal de agua. Y si la presión llega, como hemos visto hace un momento, a 50 milímetros de mercurio, la eliminación renal de agua es de 0 mililitros. Los riñones ya no funcionan eliminando agua, sino reabsorbiendo agua. Entonces ya no se produce orina, sino que el riñón lo único que hace es reabsorber agua para mantener el punto de equilibrio, con el objetivo de volver a la presión arterial al valor de 100 milímetros de mercurio. Entonces, este punto de equilibrio va a describir el nivel en el cual se regulará la presión arterial. Podemos consumir mucha agua, como ustedes pueden ver, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Si consumimos 6 litros, 6 volúmenes de agua, inmediatamente el agua se va a absorber hacia el sistema circulatorio desde el intestino. ¿Y qué va a pasar? Esta línea se va a desplazar hacia arriba. Y al desplazarse hacia arriba esta línea, ¿qué es lo que nos va a determinar? Un aumento de la presión arterial. Pero este incremento de la presión arterial, a su vez, va a activar el mecanismo renal de eliminación del agua excedentaria. Y los riñones inmediatamente van a empezar a eliminar el exceso de orina. Y nuevamente esta línea va a empezar a bajar, 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 hasta llegar al punto de equilibrio. Y ahí se va a quedar. Si no tomamos agua durante todo el día, después, en la mañana podemos haber tomado un litro, ¿no?, de agua. Y después de la última vez que hemos tomado ese litro de agua, no hemos vuelto a tomar más durante el día, hasta el día siguiente, ¿eh? Entonces los riñones lo que van a hacer es empezar a retener agua, porque la presión va a intentar bajar por la falta de volumen de agua. Nosotros necesitamos tomar agua todos los días, porque el agua no solamente se elimina por la orina, se elimina por el sudor, se elimina por la perspiración, por la evaporación. Hay varios mecanismos por los que eliminamos agua, por las heces fecales. Hay muchos mecanismos por los que eliminamos agua. Entonces, estamos perdiendo agua todo el día y necesitamos reponer. Pero si no tomaríamos ni una gota después de agua hasta el día siguiente, el riñón igual se va a encargar de mantener el punto de equilibrio, porque la presión va a tender a bajar al no haber agua. ¿Pero qué va a ocurrir? El riñón va a retener el agua excedentaria y va a evitar que el agua se pierda con la orina. Y cada vez que trata de disminuir la presión, de bajar por debajo del punto de equilibrio, el riñón reabsorbe agua y nuevamente vuelve a la presión al punto de equilibrio. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, este es un nivel en el que se va a regular la presión. Bien, ahora, ¿pueden haber cambios a largo plazo para a la presión arterial? O sea, la presión puede cambiar a largo plazo y producirse lo que conocemos como la hipertensión arterial. Vean, observen esta gráfica de aquí arriba, en la que tenemos dos curvas de la función renal.
la azul, que es la curva de la función renal normal, y esta otra, que es la curva de la función renal con una presión elevada, ¿no? Aquí abajo vemos en la gráfica B, estamos observando solo la curva de la función renal normal, ¿no? Con una elevación de la presión, pero a expensas de un aumento de el volumen de ingesta. Aquí, si aumenta la presión, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la eliminación renal de orina y va a bajar la presión a niveles normales. Pero aquí, vean, hay un desplazamiento de la curva de la función renal hacia la derecha. Y este paciente ya no tiene una presión arterial de 100 milímetros de mercurio con una eliminación de un volumen de orina, sino tiene una presión de hasta 150 milímetros de mercurio. Un segundito, por favor. Bien, volviendo al tema, disculpen. Entonces, vean, estamos analizando la curva de arriba, ¿no? En la que la curva de la función desplazada hacia la derecha, esta roja, estamos viendo cuando hay una presión elevada en un paciente que tenga una hipertensión arterial. Ahora,
Esto ocurre en pacientes que por una falla renal, por un problema con los riñones, la curva se ha desplazado hacia la derecha, ha aumentado la presión arterial, ¿no? Pero eso no significa que haya aumentado el volumen de sangre, que haya aumentado la cantidad de líquido extracelular, ¿no? Solamente que la curva de la función renal se ha desplazado a la derecha por una deficiencia en el funcionamiento de los riñones, por una falla renal. Y vean cómo la presión puede subir enormemente y mantenerse esta presión alta. Y lo mismo va a pasar. Si ustedes observan con la curva de función renal de un paciente hipertenso, si un paciente hipertenso toma mayor cantidad de líquido, ¿qué va a ocurrir? Va esta línea, la línea del punto de equilibrio, también se va a desplazar. Ahora, este ya no es un punto de equilibrio, este nos está mostrando un punto de elevación de la presión arterial, ¿no? Vean, igual, pero este punto se va a desplazar, esta línea se va a desplazar hasta más arriba, ¿no es verdad? Y fíjense, también va a subir la presión en la misma medida en la que aumente el volumen. Si aumenta el volumen, sube la presión, pero también el riñón es capaz de, incluso en estos pacientes, de tener el mecanismo de diuresis por presión y eliminar la cantidad de líquido que excedentaria para que el punto vuelva nuevamente a el lugar de, digamos, de equilibrio en este caso, ¿no? Bien, estas dos determinantes, entonces, son, uno es el grado de desplazamiento de la curva de la eliminación renal de agua y de sal en los pacientes hipertensos, y otro es el nivel de la línea de ingestión de agua y de sal, esto en la curva normal. Entonces aquí también cuando se desplaza la curva hacia la derecha, hacia un nivel de presión arterial más alto, el punto de equilibrio también se va a desplazar, ¿no? 50 milímetros de mercurio más de lo normal. La B es solamente cuando hay una ingestión de agua o de sal 4 veces más de lo normal, el punto de equilibrio se va a desplazar hacia una presión de 160 milímetros de mercurio y el descenso de ingestión va a reducir la presión arterial. Bien, ahora, ven aquí hay diversas situaciones en las que los riñones funcionan normalmente, no hay falla renal, pero fíjense cómo hay una alteración de la presión arterial. Hay cambios graves en la presión arterial en estas distintas situaciones. En todas estas situaciones, los riñones funcionan normalmente, pero vamos a ver cómo la relación entre la resistencia periférica total y los niveles de presión arterial y gasto cardíaco son diferentes porque son situaciones distintas. Si cambia la resistencia periférica, se provocan cambios iguales y en sentido contrario del gasto cardíaco, pero no afectan a la presión arterial. Fíjense, en todas estas situaciones hay un funcionamiento normal del riñón. Y al funcionar normalmente el riñón, vamos a tener que hay 100 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se presenta una patología como el hipotiroidismo? ¿Ven? En el hipotiroidismo va a haber una disminución de la presión arterial generalmente. El paciente hipotiroideo es hipotenso y disminuye también el gasto cardíaco.
¿no? Y en este paciente aumenta la resistencia periférica. O en el otro extremo, en el beriberi, que es una deficiencia de vitamina, aumenta la presión arterial y el gasto cardíaco hasta 200% de lo normal. Y aquí disminuye la resistencia periférica. Fíjense cómo en este caso va a disminuir la resistencia periférica. Entonces, al cambiar la resistencia periférica, se van a provocar cambios iguales y en sentido contrario del gasto cardíaco, pero la presión arterial se va a mantener siempre normal, ¿no? Ahora, el aumento del volumen de líquido eleva la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica. Fíjense, esta fórmula que tenemos aquí, presión arterial es igual a gasto cardíaco, que es igual a volumen, que es igual a flujo. Recuerden, el gasto cardíaco es cantidad de sangre, el volumen es cantidad de sangre, el flujo es cantidad de sangre. Y la resistencia periférica son los obstáculos que se ponen a la circulación de la sangre. Bien, ahora veamos cómo el aumento del volumen eleva la presión arterial al aumentar tanto el gasto cardíaco o la resistencia periférica total. Fíjense, esta gráfica nos muestra que cuando se incrementa el volumen de líquido extracelular, en el ejemplo que les ponía hace un momento, si tomamos 1 litro de agua en este momento, va a incrementarse el volumen sanguíneo, porque el agua de líquido extracelular va a pasar a la sangre y va a aumentar el volumen sanguíneo. Va a haber un aumento de la presión de media de llenado circulatorio o la presión de llenado media de la circulación. Va a incrementar a su vez el retorno venoso. Y si incrementa el retorno venoso, va a incrementar el gasto cardíaco. Si incrementa el gasto cardíaco, incrementa la presión arterial. Pero además hay este otro mecanismo de autorregulación que cuando aumenta el gasto cardíaco, va a incrementar la resistencia total periférica, la resistencia periférica total, y esta resistencia va a aumentar la presión arterial. A ver, veamos cómo ocurre esto. Si se incrementa el líquido extracelular, este es un vaso, ¿no es verdad? El líquido extracelular va a entrar a la sangre y este incremento va a hacer que aumente el volumen y va a aumentar el volumen de la sangre, ¿no es verdad? Este incremento del volumen de la sangre va a hacer que aumente la presión media de llenado circulatorio. Esta presión media de llenado circulatorio es una presión que se presenta, o sea, es un valor de 7 milímetros de mercurio. Pero vean, este valor puede aumentar o disminuir, desde luego. ¿Y cuál es este valor? ¿De dónde se obtiene este valor? Si en un momento determinado cualquier persona deja de funcionar el corazón se para, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? No va a generar una presión, porque ya no hay sístole para generar la presión. Se para el corazón y la sangre deja de circular. Y en ese momento todas las presiones del organismo se igualan.
todas las presiones del sistema circulatorio se igualan. Se iguala la presión arterial, se iguala la presión venosa, se iguala la presión capilar. Todas las presiones se igualan a 7 milímetros de mercurio. Entonces, ese es el valor de la presión media de llenado circulatorio. Entonces, ¿qué ocurre con esa presión media de llenado circulatorio cuando aumenta el volumen sanguíneo? También aumenta, de 7 puede llegar a 8, a 9, a 10, hasta 17 en algunos casos, puede aumentar. Aumenta la presión media de llenado circulatorio. Además, aumenta el retorno venoso, incrementa el retorno venoso. Como hay mayor cantidad de volumen de sangre y aumenta la cantidad de sangre que está en las venas, esta va a impulsar, las venas van a impulsar la sangre hacia dónde, hacia la aurícula derecha, ¿no? Va a aumentar el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, si llega más sangre a la aurícula derecha, en vez de los 70 ml llega 90, ya sabemos que estos 90 van a ser bombeados por el corazón hacia la circulación. Entonces, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen, porque el gasto cardíaco es en volumen, ya no van a ser 5 litros por minuto, van a ser 10 litros por minuto. Aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, va a aumentar la presión arterial. Ahora, esa es una vía. La otra vía es la de la autorregulación. ¿Qué es lo que ocurre? Vean, si aumenta el volumen en la arteria aorta y en las grandes arterias, aumenta el volumen. Este aumento del volumen genera una presión sobre las paredes arteriales. Estas paredes tienden a distenderse más, ¿no es verdad? Para aceptar ese volumen extra de sangre. Es capacidad de todos los vasos, la de la distensión o distensibilidad. Entonces se van a distender. Pero recordemos que estos vasos tienen en su estructura músculo liso vascular. Este músculo liso, cuando se estira, ¿qué sucede? Se contrae. La respuesta del estiramiento del músculo liso es la contracción. Entonces, vean, además al aumento del volumen y que va a producir un aumento de la presión arterial, va a aumentar la resistencia periférica porque estos vasos también se van a intentar contraer con el estímulo de la distensión. Entonces, vean, por las dos vías, tanto por la vía directa de solamente el aumento del volumen como de la respuesta de los vasos con la contracción, va a aumentar la presión arterial. Entonces, siempre que aumente el volumen de líquido extracelular, va a elevar la presión arterial porque va a aumentar el gasto cardíaco, por una parte, y por otro lado, porque va a aumentar la resistencia periférica total. Bien. Ahora, ¿cuáles son las vías de aumento del gasto cardíaco que aumentan la presión arterial? El efecto del aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial y el aumento del gasto cardíaco aumenta la resistencia periférica vascular, ¿no? Entonces, tenemos las dos vías. Ahora, ¿cuál es la importancia de la sal en el esquema renal líquido corporal de regulación de la presión arterial? Hemos visto que cuando aumenta la concentración de agua o la cantidad de agua en el líquido extracelular, hay un aumento inmediato de el volumen sanguíneo y también hay un aumento inmediato de la eliminación renal de agua.
Lo mismo ocurre con la sal. El incremento de la ingestión de sal eleva incluso más la presión arterial que el aumento de la ingestión de agua. ¿Vean? Esto se debe a que el agua pura, ¿no? sin ningún ion, estamos hablando solamente del agua H2O, se excreta por los riñones con mucha velocidad, casi con la misma velocidad con la que se ingiere. Nosotros tomamos agua y conforme esta agua va siendo absorbida por el intestino hacia el líquido extracelular y luego hacia la sangre circulante, inmediatamente los riñones perciben este incremento de volumen y empiezan a aumentar la filtración glomerular y aumentar la excreción renal. Es muy veloz la excreción de agua. Eso no ocurre con la sal. La sal se elimina también, pero no tan fácilmente. ¿Por qué? Porque la sal no es el agua. La sal está compuesta por iones. Estos iones necesitan mecanismos de transporte para atravesar las paredes celulares, las membranas celulares. El agua, en cambio, atraviesa a través de los canales de agua, acuaporinas, también los iones por canales de sodio, por decir, pero también necesitan de ATPasas para la reabsorción del agua. Entonces, vean, diferentes medios de transporte, y estos medios de transporte lo que hacen es disminuir la velocidad de eliminación de la sal. Por eso es que la sal tiende a subir más la presión arterial que el agua, porque el agua se elimina rápido. En cambio, la sal se empieza a acumular en nuestro organismo. Las personas que consumen poca sal no tienen problemas de presión generalmente, ¿no? No por lo menos vinculados con la sal. Pero hay personas que consumen exceso de sal y comen comidas muy saladas y al organismo le cuesta eliminar la sal. O sea, cada día se queda un poquito, unos cuantos iones sodio se quedan. Y recuerden, el sodio es un ion osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir esto? Atrae agua. Si se queda sodio, se queda también agua junto con el sodio. Entonces, cuanto más sodio se quede en el organismo, más agua también se va a quedar en el organismo. Y si aumenta la concentración de sodio, aumenta la cantidad de agua y aumenta ¿qué? El volumen. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión arterial. Por eso que al riñón le cuesta más excretar la sal. Y en las personas que consumen mucha sal, hay problemas en su eliminación y tienden a desarrollar hipertensión arterial. El exceso de la sal, entonces, en el líquido extracelular aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. ¿A qué vamos a llamar la osmolaridad del líquido extracelular? A la concentración de iones osmóticamente activos, en especial la sal. La sal y el sodio, para ser más puntuales, es el que aumenta la osmolaridad. Ya hemos visto, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de qué es osmolaridad y osmolalidad? La osmolaridad no es nada más que la concentración de solutos osmóticamente activos en un litro de solución. Entonces, en un litro de líquido extracelular tenemos 142 miliequivalentes de sodio, ¿no? En un litro de líquido extracelular. Esta es la concentración del sodio. El sodio, la osmolaridad del líquido extracelular es más alrededor de 300 miliosmoles, pero
no es el sodio el único que aporta la osmolaridad. Hay otros iones, otras, la glucosa, otras moléculas que también aportan a la osmolaridad. Pero el sodio es el ion dominante. Fíjense, la mitad de todos los miliequivalentes o miliosmoles que están en el líquido extracelular corresponden al sodio. Entonces, el sodio, las concentraciones de sodio son decisivas para aumentar o disminuir la osmolaridad del líquido extracelular. Es el ion dominante en el líquido extracelular. Y el que tiene la mayor, digamos, capacidad o actividad osmótica de atraer agua. Ya les dije, creo, que hay un dicho que el agua sigue al sodio como la sombra sigue al cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo humano se desplaza, ahí va a estar nuestra sombra, ¿no? No nos va a abandonar. Lo mismo pasa con el agua. Donde va el sodio, va el agua. El sodio atrae agua. Entonces, fíjense, si aumenta la cantidad de sodio aquí, ¿qué va a hacer en este compartimiento líquido? Y si esta es una membrana permeable para el agua, pero no para el sodio, el agua va a ser atraída, ¿no? El agua va a ser atraída hacia este compartimiento. ¿Y va a aumentar qué cosa? El volumen. Directamente va a aumentar el volumen. Ahora, por otro lado, cuando aumenta, cuando consumimos, vean, mucha sal, ¿qué necesidad sentimos por este incremento de la osmolaridad del líquido extracelular? Empezamos a tener sed, porque recuerdan, en el hipotálamo hay unos osmoreceptores que determinan la osmolaridad del líquido extracelular. Si aumenta la osmolaridad, hay mayor sal en el líquido extracelular y en la sangre capilar que pasa por el hipotálamo, por cerca de estos osmoreceptores. Estos osmoreceptores están directamente conectados con el centro de la sed y el centro de la sed nos estimula a buscar agua, nos genera la necesidad de tomar agua. Vean, este es un mecanismo fisiológico, ¿para qué? Para volver a la normalidad, la concentración de sal, de concentración de sodio en el líquido extracelular. O sea, si estamos con una cantidad de agua normal y con sodios normales, pero si consumimos más sal de lo normal, este sodio se va a quedar aquí. Parte del sodio va a ser eliminado por los riñones, pero ya les decía, los riñones no tienen la capacidad de eliminar inmediatamente todo ese sodio y se va a ir quedando poquito a poco y va a aumentar la osmolaridad del líquido extracelular. La persona va a beber más agua y esa agua, ¿dónde va a ir? No se va a eliminar, se va a quedar aquí. ¿Ven? Y va a aumentar el líquido extracelular, ¿no? Esa es una situación. La otra es que el aumento de la osmolaridad causada por el exceso de sal en el líquido extracelular estimula el mecanismo secretor del eje hipotálamo-hipófisis anterior. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense, como este líquido extracelular está aumentado, no solamente vamos a tomar más agua, sino que se va a producir en la hipófisis la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética es una hormona que se ocupa de la reabsorción de agua en los túbulos. Esta hormona antidiurética se va a producir en la hipófisis y primero en el hipotálamo, en las células gigantes, en las células de los núcleos
paraventriculares y supraópticos, y luego se va a liberar hacia la circulación. ¿Y dónde va a llegar esta hormona antidiurética? A los túbulos renales, ¿no? Aquí, a los túbulos renales. Y en los túbulos renales, lo que hace esta hormona es reabsorber agua. Por eso se llama antidiurética. Se opone a la diuresis. Evita que se elimine agua por la orina. Ese es el nombre de esta hormona, antidiurética, y esa es su función. Entonces, también, entonces, aquí, al disminuir el volumen de orina, aumenta el líquido extracelular. Entonces, vean, por el mecanismo de la sed, es una función de directamente de estos centros osmorreguladores que están en el hipotálamo, que activan el mecanismo de la sed, obligándonos a tomar más agua, y esa agua va a ingresar al líquido extracelular para equilibrarlo, para volver a 300 miliosmoles, pero va a aumentar el líquido extracelular. Por otro lado, no solamente va a ocurrir este fenómeno, sino también se va a secretar mayor cantidad de hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética va a provocar reabsorción de agua en el líquido tubular renal. Va a hacer que se elimine menos cantidad de agua por la orina. Y esa agua que se reabsorbe también pasa al líquido extracelular. Entonces, vean cómo aumenta la concentración de líquido extracelular cuando se acumula sal en el organismo. Esto le sucede a las personas que consumen demasiada sal. Generalmente estas personas, no siempre, pero generalmente las personas que consumen mucha sal terminan con problemas de hipertensión arterial. Hay una hipertensión dependiente de la sal directamente. Hay otras hipertensiones que no dependen de la sal, tienen otros mecanismos de producción, pero una de las hipertensiones más comunes es la que se produce por el incremento de el consumo de sal. De hecho, dentro de las medidas terapéuticas del tratamiento de la hipertensión arterial está una medida no medicamentosa, dietética, que es pedirle al paciente que disminuya al máximo o que llegue a cero con el consumo de sal, que no consuma sal, para evitar que haya esta retención de líquidos y el incremento de la presión arterial. Entonces, esta hipertensión crónica, la mayor parte de la hipertensión, de los tipos de hipertensión que tratamos, se debe a un deterioro de la excreción de líquido renal, ¿no? O sea, hay una alteración en estos dos mecanismos de diuresis y de natriuresis por presión. El riñón es incapaz entonces de eliminar la cantidad de sal y de agua que debería eliminar. Y fíjense cómo, volviendo a esta curva, vean cómo por este motivo la curva de la función renal se desplaza hacia la derecha, ¿no? Esta es la curva de función renal de un hipertenso y esta es la curva de la función renal de una persona normal. Esta curva en el hipertenso está desplazada a la derecha, ¿no? Donde ya, independiente del consumo de agua o de sal, el punto de equilibrio está 50 milímetros de mercurio más allá de la curva de la función renal normal. Bien. Ahora, cuando hablamos de hipertensión arterial, hiper significa mayor, ¿no? Más de lo normal. Entonces, es cuando la presión arterial se mantiene más allá de lo normal de manera permanente.
Hemos visto que hay incrementos de la presión arterial en el ejercicio, en el estrés, en la reacción de alarma. Nos movemos, corremos, saltamos, nos emocionamos, renegamos, nos enojamos, sube la presión, pero inmediatamente tiende a normalizarse. Nuestra presión generalmente está en un rango de alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. Ahora, cuando esta presión arterial se incrementa de manera persistente y sostenida, entonces sí, ya estamos hablando de hipertensión arterial. ¿Cuándo se podría decir que se presenta una hipertensión arterial? Cuando la presión arterial media es mayor a 110 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica mayor a 90 y la presión sistólica mayor a 135 milímetros de mercurio. Ahora, como hemos visto en una clase anterior, cuando hablamos de presión arterial también, esto es en un adulto joven, sano, ¿no? Valores inferiores a estos es un adulto joven, un adulto sano. Y si ustedes están miden la presión en una persona de 70 años, probablemente estas cifras se presenten. Podemos tener una presión sistólica de 140 o de 95 y una media de 110 en una persona de 70 años y lo vamos a tomar como normal, no como una hipertensión arterial precisamente por el endurecimiento de las arterias. Pero cuando están tomando la presión a un adulto joven y tiene las cifras por encima de estos valores, ahí sí hay que pensar en hipertensión arterial crónica. Ahora, ven, una hipertensión importante, estas grandes hipertensos pueden tener presiones medias entre 150 y 179 milímetros de mercurio, una presión diastólica hasta 130 milímetros de mercurio, fíjense esta diferencia, y una presión sistólica hasta 250 milímetros de mercurio. Estas ya son hipertensiones que ponen en riesgo permanente la vida de los pacientes cuando suben a este nivel de presión arterial. Ahora, la presión arterial tiene que ser mantenida dentro de límites, digamos, de la normalidad, no por encima de 110 la media, no por encima de 90 la sistólica o de 135 la diastólica, más bien por debajo de estos valores, ¿no? Siempre lo ideal es que esté por debajo de estos valores. Ahora, ¿qué ocurre cuando la presión se mantiene constante durante meses, años, elevada? Cuando hay una hipertensión que se mantiene meses y años. Este exceso de carga de trabajo sobre el corazón puede producir una insuficiencia cardíaca, porque vean, el corazón le cuesta más bombear la sangre, porque recuerden, el corazón tiene, y la poscarga, tiene que vencer la poscarga. ¿Y qué es la poscarga? La resistencia que pone la propia sangre a la salida de sangre del corazón, al bombeo del ventrículo. A una presión de 80 milímetros de mercurio para un ventrículo sano, no hay problema, vean, puede vencer esa resistencia de 80 milímetros de mercurio, el ventrículo sube hasta 120 milímetros de mercurio fácilmente su presión y bombea con facilidad la sangre, vence esa resistencia de los 80 milímetros de mercurio que están presentes en la arteria aorta. Pero ¿qué sucede si la presión sube a 90? La diastólica. Entonces el ventrículo se tiene que esforzar más, porque tiene que vencer ya no 80 milímetros de mercurio de presión, sino 90 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué sucede si la presión diastólica sube a 100?
milímetros de mercurio. El ventrículo se tiene que esforzar mucho más. Entonces, hay un exceso de la carga de trabajo sobre el corazón. El corazón tiene que esforzarse más para bombear sangre hacia la circulación y esto puede producir una insuficiencia cardíaca. Va a conducir a una insuficiencia cardíaca. Las personas que mantienen niveles de presión alta durante meses o años terminan con una insuficiencia cardíaca o con una cardiopatía coronaria y pueden terminar con una muerte por un ataque cardíaco. Muchas muertes de adultos jóvenes de 40, 35, 45 años se deben a un incremento sostenido de la presión. Pacientes que nunca se han hecho un tratamiento, que se han descuidado de la presión arterial. De hecho, la presión arterial, la hipertensión arterial, es una enfermedad silenciosa. Tiene muy pocos síntomas. Algunos son tan generales que los pacientes no llegan a identificar con claridad. No es como otras enfermedades agudas donde la sintomatología es clara. Hay pacientes que años están con la presión arterial alta y no saben que tienen presión arterial alta hasta que se les hace una medición. Por eso es que hoy en día, y ya desde hace mucho tiempo atrás, uno de los, digamos, de las acciones de prevención más importantes que se realizan es la medición de la presión arterial, porque ahí podemos detectar de manera temprana si hay cambios en la presión arterial. A todo paciente, por eso, siempre hay que medir la presión arterial. Esto, vean, puede producir un exceso en la carga de trabajo del corazón, insuficiencia cardíaca y cardiopatía coronaria y ataque cardíaco que va a conducir a la muerte, un infarto de miocardio que va a conducir a la muerte del paciente. Pero además puede producir daños en los vasos sanguíneos cerebrales. La presión elevada puede dañar los vasos cerebrales, romper los vasos cerebrales, producir derrames, hemorragias cerebrales al romperse estas arterias sometidas a una excesiva presión. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un infarto cerebral también y con el consiguiente ictus, que es el ictus, es la forma clínica ya de este infarto cerebral que va a manifestarse con parálisis de diferentes zonas del organismo, demencia, ceguera, u otros trastornos graves, dependiendo del lugar donde ha sido el derrame cerebral, de la zona del cerebro afectada. Y hay muchas zonas del cerebro y del tronco del encéfalo que si se ocurre en esas áreas el derrame puede provocar directamente la muerte. Y si el derrame es masivo, peor todavía. Entonces, fíjense, es otro efecto letal de la hipertensión. Otro efecto letal y grave es a nivel de los riñones. También la hipertensión produce daño en los vasos renales, en las arteriolas renales, y conduce a zonas de destrucción renal. Hay una insuficiencia renal, el riñón ya no puede funcionar adecuadamente, ya no puede cumplir con su función de filtro, el riñón. Ya no mantiene la homeostasis del líquido extracelular, que es una función clave del riñón. Y entonces puede ocurrir uremia y muerte de la persona en pocos días. Entonces, vean, cuando la presión arterial se eleva un 50% o más por encima de lo normal, y no se trata la presión arterial, no se lo controla, esta persona no vivirá más de algunos años, 5 o 10 años máximo. Así de grave es la hipertensión arterial. Entonces, reduce la esperanza de vida la hipertensión arterial no controlada. Vean, qué interesante aquí para ver la función renal en el mantenimiento de la presión arterial, y con esta gráfica terminamos. Vean cómo este experimento en un perro también, ¿no?
Se parte con el perro sano, íntegro, con toda su función renal adecuada, con todos sus mecanismos homeostáticos indemnes, sanos, y la presión arterial de este perro está por debajo de los 100 milímetros de mercurio, 90 milímetros de mercurio, la media. En este punto, ¿vean? Digamos a los 10 días después de este control, se extrae el 35 a 45% del riñón izquierdo. Entonces, hace una cirugía y se corta, se le deja al perro con 3/4 partes del riñón izquierdo. Luego, vean, inmediatamente después, sin ese pedazo de riñón izquierdo, la presión arterial aumenta, porque el riñón juega un papel importante, pero luego vuelve a disminuir y entrar en normalidad. En este punto, cerca de los 40 días del experimento, se extrae todo el riñón derecho del perro. Y ahora el perro solamente tiene 3/4 partes, 70% de su tejido renal, que es el riñón izquierdo, lo que queda del riñón izquierdo. También la presión arterial sube un poco más, como ustedes pueden ver, pero tiende a bajar, pero a mantenerse ligeramente alta, pero no como una hipertensión, apenas por encima de 100 milímetros de mercurio. Eso nos muestra que con 3/4 partes de un riñón, el animal puede vivir. Pero, ¿qué ocurre en este punto? Digamos, en el día 50. Al perro se le obliga a tomar una dieta de agua con una concentración de sodio al 9%, de cloruro de sodio, es decir, agua salada se le da de tomar al perro. Fíjense cómo inmediatamente el incremento de la sal en el agua, porque hasta aquí el perro tomaba agua pura, sin nada de sal, pero desde aquí se le incrementa la sal en el agua. Fíjense cómo aumenta la presión arterial inmediatamente. En los pocos días ya la presión está hasta 140 milímetros de mercurio de hipertensión, ¿no? Luego, nuevamente, se da de beber al perro agua pura y la presión vuelve a bajar, ¿no? Hasta valores normales, ¿sí? El perro elimina el agua adicional y parte de la sal adicional que había consumido. Y luego se le da nuevamente agua con cloruro de sodio al 9%, agua salada. Y vean cómo el incremento de la presión es mucho más severo todavía. Cómo sube la presión más que la anterior vez y luego hay un repunte y la presión se dispara a valores mucho más altos todavía. Lo que nos muestra que estos riñones, 3/4 partes de riñón, aunque puede manejarse, ¿no?, con el agua pura, no puede manejarse con el agua salada. Ya no puede eliminar el exceso de sal. Y además, esta segunda curva o esta última curva nos está mostrando que al volver a dar agua salada, se ve que la presión sube más todavía. ¿Por qué? Porque ya hay una retención previa. Lo que les decía hace un momento, este riñón no está pudiendo eliminar fácilmente toda la sal que se ha retenido y que todavía hay un exceso grande de sal en el organismo y que este organismo ya es muy sensible a la ingesta de sal
con relación a la presión arterial. Bien, esto sucede, y con esto terminamos, en varios pacientes que tienen hipertensión. No tienen hipertensión, se les diagnostica, y si son pacientes que son sensibles a la ingesta de sal, su hipertensión es sensible a la ingesta de sal por fallas renales, se les hace un tratamiento y se les dice que, bueno, tienen que tomar unos medicamentos determinados y que tienen que hacer dieta y dieta hiposódica, es decir, que no haya sodio o que muy poca cantidad de sodio. Si consumen cero sodio, mejor, cero sal en sus alimentos, mejor. Los pacientes se van muy bien, están controlados por un tiempo, y un paciente viene y dice: doctor, se me subió la presión arterial. ¿Y cómo así? Y estoy tomando las tabletas, todo lo que usted me ha dicho está todo en orden, no he dejado de tomar mis remedios, creo que el remedio ya no sirve. Y ustedes indagan un poco más, y bien, usted está haciendo toda la dieta, no ha comido sal, entonces pueden decir: ah, lo que pasa es que mire, me descuidé la anterior semana, que fue el cumpleaños, que no sé qué, hubo en mi casa, y sí, ahí comí más, porque, etcétera. Y entonces, ¿ven cómo en esos pacientes se da exactamente esta figura? Después están controlados con sus remedios, todo, la presión arterial está normal, pero aunque estén consumiendo incluso medicamentos, si consumen sal, inmediatamente la presión les va a subir, ¿no? Hay un aumento simultáneo de la presión junto con la ingestión de sal. ¿Por qué? Porque los riñones no están funcionando bien para mantener los mecanismos de diuresis y de natriuresis por presión que hemos visto al principio. Bien, aquí quedamos. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay nada, nos vemos la próxima clase mañana. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor.